Aguante, mi prenda, que ahícito nomás ya estamos, ¡Afluencia, parcero! ¡Que estoy perdiendo toda la estantería, che! Pagos. Ahora sí que vamos a tener nuestra querencia propia, Vamos a tener potros para domarlos. Hacienda completa con vacas, gallina bataraza. Hasta usted va a tener su quinta para las verduras. Ya me veo comiendo carne con cuero, carbonada, mazamorra, pasteles y muy buen vino de la parra que yo mismo le voy a plantar. Tuitos nos van a envidiar que yo tenga hijos, hacienda y mujer, va a ver. ¿Qué le anda pasando, don Venancio? ¿Anda de soñador nomás? ¿O ya se empezó a mamar desde tempranito? Hace rato que le quería hablar, Raimunda. Es que me ando queriendo acollarar con una buena moza como usted. Ya vendí unos potros, algunas vaquitas, así que tengo unos ahorritos guardados. ¿Qué le parece si afilamos entre usted y yo por un par de meses? Así en después le pedimos al cura de la capilla que nos dé la bendición. Ay, don Ventura, usted me sale así de golpe con todas estas cosas. No sé qué decirle. Es una sorpresa que no la esperaba, ¿sabe? Déjeme hacerle una pregunta. Tuita las que usted quiera, Raimunda. En el pago se anda comentando que usted se prende a la botella como huérfano a la teta. Y pues sí. Como todo macho, el tinto me tira. Me tira y me gusta. ¿Se puede saber cuánto toma? Un litro del tinto y alguna ginebrita. ¿Un litro por comida? Claro. ¿Y cuando se va a la cama, se lleva la botella con usted? También. Es que hace mucho frío en estas pampas por la noche. Yo lo he visto a usted por la mañana chupando con toda la pionada. Bah, eso seguro. Por la mañana hay que andar haciendo mucha fuerza en los trabajos. Ave María Purísima. Usted se chupa una mamajuana por día.
aparte de las ginebras. Y sí, también alguna copita de anís. Los gustos hay que dárselos en vida, ¿sabes, Raimunda? Ay, no sé. Deme un tiempo y después le contesto. ¿Cuántas vaquitas me dijo que había vendido? ¡Santa doña! ¿A quién anda buscando? Busco al negro Santiago. Es mi marido. ¿Y para qué le busca? Es que hay jineteada en el pueblo. Hay juego de taba, bocha, truco. Lo vengo para invitarlo. Él está trabajando en el campo todavía. Pero desde ya que le aviso que él no va a ir a ningún lado. Mire, que va a estar divertido, ¿eh? No. Mi marido no va a ir. Después me vuelve mamado y desplumado, sin un patacón. No, 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 no. No va a ir. Pero mire, doña, que van tuitos, ¿eh? A mí no me importa quién va o quién deje de ir. ¿Me entendió? Pero usted tiene que entender. Se me va. Se me va de acá. Se me manda a mudar ya mismo. Y la próxima no voy a ser tan mamable. Va a hablarle por mí el trabuco naranjero. Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. ¡Viva la patria! Se oye y el clamoreo hace entrar en la sangre cierto hormigueo. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes. Y ya, paisanos, fueron libres los pueblos americanos. Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contempla victoriosa la cordillera. Contempla victoriosa la cordillera. ¡Viva la patria! Se oye y el clamoreo. Fueron libres los pueblos americanos. ¡Fuera! ¡Hija de mantequilla! ¡Hija! ¡Fuera, mandinga! ¡Fuera! ¡Hija, hija, 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 hija! ¡Te voy a partir la escoba por la cabeza! ¡Hija, la madre de mi hija! ¡Mandate a mirar la cara! ¡No!
¡Me asustaste el lorito! ¡Wija, wija, 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 wija! ¡Mira la polvareda que armaste! ¡Wija, wija, 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 wija! ¡Viejo podrido, repodrido! ¡Wija, la más llenada! ¡El gancho! Por estos pagos están tuitos rayados del mate, uno peor que el otro. Acá el muerto se ríe del degollado, pero el viejo no va a recular con lo mamao que está. Siempre anda alborotando el avispero. ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Hija, la madre de hija! ¡Hija, hija, hija! ¡Fuera, mandinga! ¡Fuera! ¡Hija, hija, 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 hija! Hola a todos, mi nombre es Carlos Renato Zengarle y soy el autor de este Florencio Molina Campos en Movimiento. La gente de mi entorno, mi familia, mis amigos, me han sugerido mostrar cómo en este video de presentación, cómo se construyen los personajes y cómo se los mueve. Esta técnica la vi en varios museos de Europa que tuve la suerte de recorrer, donde la clave está en no alterar para nada los personajes en el ambiente en el que el dibujante o el pintor le haya dado a su obra. Hay que respetar al máximo el dibujo, pintura del artista. Para ello se comienza recortando digitalmente a cada personaje. En este caso recortamos el jinete y el cuerpo de la obra original y le damos un recorrido, que será la guía para el resto de patas del caballo. La segunda, la tercera y la cuarta. Se agrega la cabeza y el cuello del animal. Finalmente la cola. Y terminamos agregando el paisaje. No es cuestión de andarle pijoteando a la garganta, don Venancio. Mire que yo no soy ningún remolón, ¿eh? Así que el trago siempre me encanta. Pero esta vez le digo muy de serio que este moscato está más rico que la mierda. Se podrá repetir, ¿no? Y mientras aparezcan los patacones o el níquel, la cantidad que usted aguante se le va a servir, paisano. O si no, hasta que se lo trague el hoyo, don Braulio. Ha 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 ha!